Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A que también están viendo el video. How are you? I think I hope you are fine, ¿sí? Pero que todo bien. Well, here's Teacher Ian, now you know me, and greetings from Daniela Deo and your teacher Eso Vegas that you know the last video, ¿sí? Saludos de este también de Daniel Adeo y de los Vegas que del video pasado, del tema pasado, ya han, había podido conocer. Ok, so we have the sixth topic. Sí, tenemos el sexto tema, que sería adjectives. What are adjectives? Adjectives are words that describe the qualities or states. of being nouns see ¿sí? por ejemplo qué categorías tenemos de adjetivos what categories we have about adjectives we have for example color size shape taste odor texture sound number and weather see ¿sí? mas adelante van a ver mas ejemplos see ¿sí? okay Por ejemplo, color, que ya debe usted saber, colores, ¿ok? Como blanco, negro, etcétera. Size, ¿ok? Size. Size es el tamaño, por ejemplo, grande, pequeño, largo, corto, etcétera. Shape. ¿sí? Si alguien, eh, por ejemplo, ha escuchado shape of you, shape quiere decir la forma, ¿sí? Forma de algo, ¿sí? Oval redondo, triangular, etcétera. Taste. Taste es como el sabor, ¿sí? Sabor salado, dulce, etcétera. Odor. Odor es como el, lo que olemos, el olor, por ejemplo, que huele fresco, que huele salado, que huele, que apesta, ¿sí? Entre comillas. Okay. Texture. La textura, ¿sí? Textura puede ser como que muy raro, puede ser muy, muy tonco, puede ser muy este, fuerte, puede ser muy suave, puede ser muy mojado, como sea, todo ¿sí? tipo de textura de la mano o de la mesa o de algo, que ¿sí? todo lo que uno puede como que sentir con la mano, así. Sound, sound quiere decir... El tono, ¿sí? Por ejemplo, que es muy alto, que es armónico, que es eh, placiente, que es muy quieto o algo, ¿no? Number, number no solamente, o sea, números so, no solamente sería como que one, two, three, four, sino como que algunos, pocos, eh, muchos, eh, así cosas. Todo lo que contiene así de cantidad, ¿no? Y weather, todo lo que tiene que ver con el clima, que si el, el clima está claro, está lluvioso, está nubloso, etc. Fabulous adjectives, a list of examples of adjectives. Aquí. aquí tenemos unos tres temas más porque size ya teníamos, ¿sí? tamaño ya teníamos, pero aquí tienen otros ejemplos más, que es la última fila, pero hay tres filas nuevas. La primera fila es appearance, la apariencia, ¿sí? Por ejemplo, atractivo, eh, elegante, este, entrenado, glamoroso, ¿sí? Magnífico, muscular, ¿sí? Attractive, yeah. beautiful, clean, deathly, elegant, flabby, glamorous, handsome, muscular, ¿sí? Tenemos positive and negative personality. Tenemos personalidades negativas como positivas. Las positivas pueden ser, por ejemplo, ambitious, brave, calm, eager, faithful, happy, gentle. ¿sí? Una persona que puede ser caballeroso, puede ser feliz, puede ser cuidadoso, puede ser bueno, puede ser obediente. ¿sí? Puede ser agradecido. Negative personality pueden ser angry, clumsy, defeat, fierce, grumpy, helpless, jealous, lazy, ¿sí? nervous. Puede ser, por ejemplo, jealous, que es este, como celoso. Lazy, que son las personas vagos. Nervous, que son las personas nerviosas, ¿no? etc. Y de tamaños que ya tenemos, ¿sí? size, big, colossal, fat, gigant. Grande, colosal, gordito, gigante. ¿sí? 200 most important adjectives. ¿sí? de los adjetivos más importantes. Aquí les dejaré como una tarea. Cojarán su diccionario. Ojo. Diccionario, no traductor, no Google Translator, no nada de eso, sino traductor. Por ejemplo, si necesitan una aplicación para traductor, Lingui es muy bueno. ¿okay? También hay como páginas. Bien, ¿sí? ahí usted tienen 200 adjetivos para averiguar cuál es el significado en español. Algunos ya habíamos visto. Por ejemplo, Chilias, que será la 103 que es celoso o que habíamos visto por ejemplo sweet que es una persona dulce la 166 176 empezamos introducing s an s and so an s por ejemplo Aquí tenemos el tema stars, okay? We have the topic stars, ejemplos, famosos, estrellas, right? My sister is so beautiful as Megan. Okay. Mi hermana es tan hermosa como Megan Fox. This three is so cool as Eminem. Their tres es tan chévere... Como I as mean Ok. so as. como tal. Aquí tenemos as and as. Sí, places that you know, lugares que conocen. Por ejemplo, for example, Guayaquil is as big as Frankfurt. Guayaquil es tan grande como Frankfurt. Quito es. As rainy as London. Quiero es tan lluvioso como Londres. ¿Sí? Entonces ahí tenemos as and as and so and as. Time words. Tenemos every. Tenemos early and late. Tenemos mixing days and time. Tenemos times y tenemos only every every todo todo lo que contiene que every es eh, cada si sí, en ese caso cada every second cada segundo every day cada día every week cada semana every month cada mes etc. Early and late. Okay. En el español se escucharía como que medio raro, pero en inglés sí se utiliza, porque como que se puede dividir la mañana, la tarde y la tarde de ser, okay? ya que también es poco común o no es común aquí en el español eh, de utilizar la tarde de ser, por ejemplo. En cambio, en inglés o en alemán, sí. Por ejemplo, early in the morning, ¿sí? temprano de la mañana. Late in the morning, tarde de la mañana, sí. Early in the afternoon, temprano en la tarde o late in the afternoon, que se escucha raro en español, tarde de la tarde, sí, por ejemplo. Then we have mixing days and time, vamos a mezclar entre días y el tiempo. For example, on Monday morning, el lunes en la mañana. On Tuesday afternoon, martes de la tarde. On Wednesday evening, el miércoles del atardecer. ¿sí? Times, tiempos en sí. Tiempo sencillo. One time, two times, three times, etc. ¿sí? Una vez, dos veces, tres veces, etc. La cantidad que sea en ese caso. ¿No? Más que tenemos, por ejemplo, once and twice. Once and twice, que vamos a ver más en adelante, pero ya les puedo decir un ejemplo. Por ejemplo, once a week, ¿sí? Una vez a la semana. O twice a week, dos veces a la semana. ¿Sí? Ahí tenemos el tema de only. Only sería como que solamente. Solamente en ese caso sería como que Only on Monday, solamente los lunes. Only on Tuesday, solamente los martes, etcétera, etcétera. Sí, la primera es Tuesday and Thursday. ¿Cuántos días tenemos? How many days we have? Two, right? Dos días, ¿ok? Martes y jueves. We run on the beach with the new shoes twice a week, ¿sí? Para no decir la cantidad, o sea, no decir martes y jueves, podemos decir dos veces a la semana. Yeah. No especificamos cuáles días, pero son dos veces en la semana. Entonces, nosotros corremos en la playa con, nuevo, con nuestros nuevos calcetines o zapatos dos veces a la semana. Monday, Wednesday and Friday, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes. ¿Cuántos días tenemos? How many days we have? Three, right? Tres días, okay. He uses the new laptop three times a week. Él usa su nuevo computador, su nuevo laptop, tres veces a la semana, Ok. Y tenemos from Monday to Sunday. De lunes a domingo. Entonces sería como que toda la semana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos decir. They wash the dishes every day. Ellos lavan sus platos sucios todos los días. O toda la semana. Sí. ¿Eh? ¿Sí? All the week or every day. Next. Transitive verbs with does and does and questions. ¿Sí? Verbos transitivos con preguntas del da y das. Que okay. En ese caso solamente tenemos a tercera persona. Por ejemplo, aunt, brother and daughter. Si por ejemplo preguntan directamente con do. Do you, por ejemplo. Or do I. Entonces en ese caso ya pues tendrían que utilizar do, porque utilizan el I o you. En ese caso, como utilizan el tercera persona singular, que sería, por ejemplo, un nombre o tía, tío, hermana, hija, o en alguien especial, ahí pues en tercera persona sería con das. Okay? En ese caso, la primera, does my aunt use the old lenses. Está utilizando mi tía sus lentes viejas. Yes, she does. O oh, no, she doesn't. Serían las respuestas. En ese caso sería Yes, she does. Sí, sí lo hace o sí lo usa. Does my brother choose the big house? ¿Sí? ¿Escogió o escoge mi hermano la casa grande? No, he doesn't. He doesn't choose. No. No escogió la casa grande, ¿sí? Porque tiene una X. Does my daughter play the, the large guitar? ¿Sí? Está usando o jugando o tocando mi, er, mi hija la guitarra larga, ¿sí? Large, la larga guitarra. Yes, she does. ¿Sí? Porque tiene un visto. Ok, aquí tenemos los ejemplos de comparative and superlative. En español serían comparativos y superlativos. ¿Qué son comparativos y superlativos? Comparativos son adjetivos que se comparan. ¿sí? Por ejemplo, um, tenemos aquí one syllable adjectives. ¿sí? Adjetivos con una sílaba. Que sería, por ejemplo, long. O sea, se se, cuando se pronuncia solamente es. Una vez que lo digas directo, long, straight, big, tall, sí, de una. No haces pausa. Entonces, la comparación sea: ¿sí? longer, straighter, bigger, taller, larger, hotter. ¿sí? Ojo, aquí tenemos, por ejemplo, big y bigger. O tall eh, hot y hotter. Eso sería que las consonantes, por ejemplo, el, en big, ahí se duplica. ¿Sí? Big, girl. ¿Sí? Entonces, ya cuando ya lo hago en comparativo, ya lo duplico el, el, el consonante, el G en ese caso. O en hot, la T. No siempre es el caso, pero en caso de eso sí. Ahí tenemos two syllable adjectives. ¿Qué son two syllable adjectives? Que son que se le pronuncia to, o sea, dos veces con pausa. Por ejemplo, honest o happy. Narrow. Famous. Si ¿Sí? ¿Sí escuchan. Crazy. ¿Sí? No digo crazy, sino crazy. Dos, dos sílabas. Entonces ahí yo tengo que, por ejemplo, honest, tengo que poner more honest. Or famous, more famous. ¿Por qué tengo que poner more? Porque honest tiene ya cinco letras, ¿ok? A partir de cinco letras, tengo que poner, Este... en la mayoría de los casos hay excepciones, un more antes. En la palabra como narrow, hay una excepción que no row, ¿sí? Solamente yo puedo aumentar, no row. ¿Sí? O chantler Chant player. ¿Ya? Entonces ahí eso. Eh, en esos son excepciones que no necesito. Famous como honest. Si sí tengo que poner cuando yo hago comparativo. More. ¿Sí? Más. Famoso. More famous. O más honesto. More honest. Tenemos adjetivos con tres sílabas o más. Por ejemplo, expensive. Ok, tres. Expensive. Ahí sí yo tengo que aumentar en todos el more, porque son largos. ¿sí? More expensive. More popular. More confident. Etcétera, etcétera. Sí. Y tenemos verbos irregulares. Por ejemplo, good y better, ¿sí? O sea, yo no puedo decir good, gooder, the goodest. No, esos son verbos o son uh, adjetivos irregulares que ya del aumento del comparativo o al superlativo ya cambian. Por ejemplo, good, better o bad, worse o for, father, ¿sí? Por eso son adjetivos irregulares, irregular adjectives. tenemos superlative, superlativos cómo sería aquí es similar al comparativo lo único la diferencia es el comparativo tú vas comparando como ya dice la palabra una cosa con otra por ejemplo que dices como ya que, que ya vamos a ver más en adelante my bed is bigger than yours ¿Sí? mi cama es más grande que tuyo Superlativo es el top, sí, es lo máximo, sí, por eso se llama superlativo. Superlative. Long, longest, sí, largo, lo más largo, sí, el máximo. Cute, cutest, tierno, el más tierno. Big, biggest, grande, el más grande, o sea, el top the top, sí. Esos son one syllable. Adjetivos como en el comparativo solamente con superlativo. Son adjetivos con un sílabo Ahí Tenemos dos sílabas. Honest, happy, narrow. La diferencia entre el, el comparativo como el superlativo en comparativo, yo utilizo el ER o el R. Er, y en superlativo el est o el est. Por ejemplo, honest, the most honest. Yeah. O, como ya vamos a ver, a partir de tres sílabas o más, most. En, compar en comparative utilizo more, o sea, más. Y most, el más. O sea, en español se escucha igual, pero en inglés no. En inglés es more, o sea aumentando y most el máximo, ¿no? El más caro, expansive, the most expensive. Y igualmente como en comparativo tenemos tenemos en superlativo los irregulares que son sería aquí good, better, the best, sí. O bad, worse, the worst, sí. O many, more, and the most, sí. Esos son Adjetivos irregulares a comparar: normal, comparativo y superlativo. Ejemplos. Aquí tenemos exercises. ¿sí? The car is slower, slow, slowest than the train. ¿Cuál sería? Más adelante vemos. My bottle Is high, higher, or the highest than yours? Your house is largest, large, or larger than mine? Respuestas. The car is slower than the train. El carro es más lento o es lento, yeah? Que el tren. My bottle is higher than yours. mi botella es más alto o más grande que tuyo? your house is larger than mine, ¿sí? mi casa es más largo que el tuyo? que tenemos otro ejercicio, pero eso lo van a hacer ustedes? our car is the fast, the fastest, or faster? My laptop is the coolest, the most coolest, or cooler. Y la última: the homework is the most difficult, more difficult, or difficultest. ¿Sí? Ese, por favor, lo, ahí ustedes lo entrenan. Vean, si no lo entendieron, vean, van atrasando el video y viendo otra vez los ejemplos para resolver esos ejercicios. Homeworks, okay, tenemos, vamos a cambiar la rutina de los homeworks. No van a hacer ni video, no van a hacer ni eh, audio. En este caso, yo quisiera que make and send a photo or document Word making exercises like here, sí, por ejemplo, como estos. For example, my bed is smaller than julia's Okay, o sea. Ahí vimos nosotros que mi cama es más pequeña que Yuya. ¿Sí? O sea, esos ejemplos que han visto, ustedes lo van dando, eh, haciendo. ¿Cuántos yo quiero? Yo quiero 10 de cada uno. 10 de la primera y 10 de la segunda. ¿Cuál es la segunda? La segunda es Make and Send Photo or Document. Making sentences with time words. ¿Qué tienen que hacer? Hacer, enviar una foto. O sea, lo van a hacer en un cuaderno, y mandan la foto a su profesor, o hacen un documento en Word, si tienen la posibilidad, y lo mandan a su profesor, ¿sí? Haciendo eh, em, oraciones con time words, con palabras del tiempo. Por ejemplo, I clean my room twice a week. Yo limpio mi habitación dos veces a la semana, por ejemplo, sí. Igualmente de eso diez oraciones, sí, diez ejercicios y diez oraciones. Lo pueden hacer en la misma o lo pueden dividir, ¿ok? Eso sería todo. That was all. If you have questions, please send us a message or anyone. Sí, si tienen preguntas o algo no fue algo claro, por favor. Escríbenos o mándonos un audio o llámenos que nosotros estamos disponibles hasta los 10, 11 de la noche, máximo por ahí. Ok. Please make your homeworks Por favor, hagan sus deberes. Nos vemos en el siguiente video. We we'll see you in the next video. Bye. Thank you.